Primera idea clave, no se puede tener más tiempo, no tienes poco tiempo. La primera petición que te tengo que hacer es que te comprometas a no volver a decir nunca, jamás, no tengo tiempo. Ponte la mano en el corazón ahora mismo, va. Dime, Sergio, te prometo que no voy a decir no tengo tiempo. Me he quedado con todas vuestras caras. Nada, es muy serio este tema. Mirad, el tiempo es la vida. Es decir, cuando tú estás vivo, en realidad lo que tienes es tiempo, a diferencia de cuando estás muerto. Bueno, en realidad hay personas vivas que van por la calle y ya están muertas. Pero en general se podría decir que si sigues en movimiento, sigues teniendo tiempo y por tanto sigues teniendo vida. Es muy importante que entendamos que cuando decimos no tengo tiempo, en el fondo lo que estás diciendo es no tengo vida. De modo que salvo que quieras que eso se convierta en una realidad y que tú quieras decir, hola, no quiero tener vida, ¿es el caso de alguien en la sala? No, ¿verdad? No vuelvas a decir no tengo tiempo. Di eso sí, aún no sé gestionar bien el tiempo. En realidad el tiempo tampoco se puede gestionar, lo que puedes es gestionar tus prioridades. Y esto nos lleva de cabeza a la segunda idea. No se puede gestionar o administrar bien el tiempo, aunque antes os he hecho un poco el chascarrillo. En realidad lo único que se puede administrar bien son tus prioridades. Cuando las personas dicen, hola, soy Antonio y no tengo tiempo, en realidad, aparte de que queda muy cool decirlo socialmente, ¿a qué queda bien? Va, seamos sinceros. ¿Sí o no? Sí. ¿A qué queda que eres el más guay del grupo no. Si llegas y dices, no, es que no tengo tiempo, chicos? Es que estoy tan ocupado. Tengo una vida tan interesante. ¿A ti te da tiempo a hacer las cosas? Debe ser que tienes una vida mediocre, sin actividad. ¿A que el subtexto es este? ¿Sí o no? El que más ocupado está del grupo gana la ¿sabes? Esto hay reglas no escritas. O sea, una es, el primero que grita en una conversación pierde. Esto lo sabemos, ¿no? O sea, estás en una conversación, el primero que habla, que sube la voz, pierde la conversación. Y esto es lo mismo. En un grupo, el primero que dice, no, es que no tengo tiempo, es como el más ocupado, como el más guay. Bueno, pues yo, mi petición para arrancar esta charla, luego vamos con las claves prácticas, como siempre, pero la primera idea es, no vuelvas a decir no tengo tiempo. Di, aún no sé administrar bien mis prioridades. Fijaros que la emoción de no tengo tiempo solo sucede por una... Bueno, podría suceder por dos razones. La primera es porque un día te levantas y de repente dan las 12 de la noche y han pasado solo 18 horas. Un caso rarísimo. Entonces te puedes convertir en un caso de una película de ciencia ficción y dices, oiga, que mis días tienen 18 horas y la película se llama No tengo tiempo. De los directores de Nací sin cabeza, llega ahora, no tengo tiempo. ¿Veis? O sea, es una cosa absurda. Has tenido el mismo tiempo que todo el mundo. Has tenido 24 horas. Pero en realidad lo que ha sucedido es que te has dedicado a poner delante de cosas que eran importantes, cosas que eran poco importantes. Así que está clara esta idea, sí, para arrancar. Es decir, cuando dices o tienes la emoción de no tengo tiempo, lo que está sucediendo en el fondo, insisto en esta idea para que nos quede claro, lo que deberías decir es, hola, no administro bien mis prioridades, me paso el día haciendo fruslerías, me paso el día haciendo cosas poco importantes, me paso el día haciendo chorradas, llega el fin del día y siento que no he hecho lo verdaderamente importante. ¿Está claro esto? Siguiente idea. El tiempo es un recurso que nos regala generosa y abundantemente la vida. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo nuestra misión en este planeta. Solo podrías tener la sensación de que no tienes tiempo si en lugar de estar cumpliendo con tu misión y con tu propósito en este planeta, estuvieras cumpliendo con la misión y el propósito de otro ser humano, o peor aún, no estuvieras cumpliendo con el propósito y la misión de nadie. Es decir, estuvieras avanzando por la vida sin hacer nada útil y nada provechoso. Y no porque haya que hacer nada útil y provechoso, entendedme que no lo digo desde una óptica de no hay que estar trabajando y haciendo mil cosas. Si tu misión en esta vida es tomar el sol y rascarte la barriga, hazlo. Y si tu misión en la vida es trabajar en el proyecto A, trabaja en el proyecto A. El tiempo solo sentimos que nos falta cuando no estamos utilizando el recurso que la vida nos ha dado para cumplir con nuestro propósito en esta vida. ¿Esta idea se entiende, sí o no? Sí. Aquella persona que se levanta un martes o un domingo o el día que sea y dice, hola, soy yo y voy a dedicar el mayor número de horas posibles a cumplir con mi propósito en esta vida, que puede ser tu proyecto profesional, puede ser cuidar de tu abuelita o puede ser regar los geranios en el jardín, lo que tú hayas determinado que es tu propósito de vida. Si tú estás dedicando tu tiempo a cumplir tu propósito en la vida, lo único que te puede pasar, que a mí a veces me pasa, es que dan las 8, las 9 o las 12 de la noche y dices, madre mía, otro día me hubiera gustado hacer el doble de lo que he hecho. Pero fíjate qué sensación de, bueno, me gusta tanto vivir que lo que me gustaría es vivir todavía más, haber hecho más cosas.
Pero esta es una sensación muy diferente a la sensación angustiosa que nos provoca el que llegue la tarde o la noche y que digas, madre mía, no tengo tiempo. ¿Lo vemos? Es muy diferente. Así que esta es la idea, es, si sientes que no tienes tiempo, eso es porque no estás trabajando en tu propósito de vida. Así que ponte ya a dedicar, ni que sea media hora al día, y nosotros esto insistimos mucho a los alumnos del máster y del Vivir Sin Jefe, que es, mira, vale que hoy tengas un trabajo nutricional, nota, trabajo nutricional, si te despiden no vas ni a despedirte de los compañeros, ¿sabéis? O sea, eso a lo que vas solamente para ganar dinero. Bueno, pues si tienes un trabajo nutricional, dedica por lo menos una hora al día, una hora, que es de rebajas, ¿sí o no? Oiga, es que tengo un trabajo nutricional de 8 horas, pues espabila y aprende a hacerlo en 7 y liberas una hora para dedicar una hora al día a aquello que quieres hacer. No es que mi trabajo es de estar presente y no puedo. Bueno, pues acuéstate una hora más tarde o levántate una hora antes. Nada te impide levantarte una hora antes o acostarte una hora más tarde. ¿Lo vemos? Y por lo menos le habrás dedicado una hora a tu proyecto profesional que te hará sentir la sensación de que los días por lo menos están pasando, pero que están ayudándote a cumplir con tu propósito de vida. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Pero por favor, por favor, por favor, voy a insistir en esta idea a lo largo de la conferencia, no vuelvas a decir no tengo tiempo, sobre todo porque es una gran mentira que te estás contando a ti mismo. ¿Se entiende esto? Porque claro, dices no tengo tiempo, y claro, el pobre tiene días de 18 horas, normal que no le lleguen, ¿no? Pero si en tu caso, como en el mío, tus días duran 24 horas, no vuelvas a decir no tengo tiempo. Di, no sé administrar bien mis prioridades. Es decir, estás poniendo antes una cosa que debería ir después o que no debería ir nunca. Nota para acordarnos, en esta vida no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Esto es uno de los mensajes más liberadores que se me ocurre que puedo decir hoy. No tenéis que hacer nada. Bueno, miento, si tenéis niños muy pequeños y los habéis traído al mundo, pues alimentarlos y cuidarlos. Pero aparte de eso, no hay que hacer nada, no tenemos que hacer nada. Por lo tanto, todo lo que haces todos los días es una elección personal. Y fíjate qué diferencia del vivir desde el tengo que, no sé cuántos estuvisteis en la conferencia que teníamos aquí el otro día, que había una persona que insistía todo el rato en el tengo que, ¿os acordáis? Y era que no tienes que hacer nada, que tú eliges hacerlo, y que está muy bien que elijas hacerlo, por cierto, no tiene nada de bueno ni de malo, pero no digas tengo que porque no tienes que, es una elección personal. Y fíjate que desde el momento en el que te quitas el tengo que, empiezas a ser el líder de tu tiempo, y por tanto te das cuenta que lo que haces en el día es, insisto en esto, administrar prioridades. Bueno, siguiente idea. Si queremos tiempo, tenemos que saber para qué lo queremos. Es decir, que si no tenemos claridad al respecto de nuestro propósito en la vida, de nuestra visión de futuro, de nuestros principios y de nuestros valores, no vas a encontrar tiempo. ¿Se comprende esta idea? Es decir, si tú no tienes claridad, si no sabes para qué quieres el tiempo, en la vida lo vas a encontrar. ¿Se comprende? Es decir, no vas a ser capaz de hacer una buena administración de tus prioridades si no sabes qué va adelante y qué va después. Así que lo primero, cada vez que tengas la emoción de hola, no llego a fin de día, no llego a fin de mes, se me van los años, no tengo tiempo, la idea de fondo es no tengo clara cuál es mi visión en la vida, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores y cuál es mi propósito de vida. Y esto os lo prometo que no falla. Yo conozco a muchísima gente, afortunadamente, y estoy muy agradecido a la vida por ello a lo largo del año, y con muchos de ellos tengo la suerte de trabajar más cercanamente. Y es muy difícil encontrar a una persona que, teniendo claro sus prioridades en la vida, y teniendo claro sus valores, y teniendo claro su propósito, diga que no tengo tiempo. Podrá tener la emoción de me gusta tanto esto de vivir, que sé que me haré viejo y me moriré si no me pille un trolebús antes. Pero quiero decir, pero esa sensación es muy diferente a la de no tengo tiempo. ¿Lo vemos esto? Bueno, siguiente idea. No vuelvas a emplear no tengo tiempo como excusa. Es la excusa socialmente más aceptada para quedar bien. Y yo te tengo que pedir, si no quieres ir a un sitio, di que no quieres ir, que te aburre profundamente estar con esas personas, o que el plan te parece un rollo, o que prefieres quedarte en el Parque del Retiro contemplando el cielo, que por cierto huele muy bien estos días, en esta primavera que ya ha estallado, ¿verdad? ¿Habéis visto qué bonito está el campo y la primavera? Bueno, pues dile, oye, me parece mucho más interesante ir a mirar el Parque del Retiro y a oler las flores que ir a ese plan que me propones. O quédate en silencio. Pero no vuelvas a decir no tengo tiempo como excusa. ¿Tengo vuestro compromiso de esto? Porque al decir no tengo tiempo te estás engañando a ti mismo. Y al engañarte a ti mismo estás generando una emoción, insisto, que es la emoción de no tengo vida. Es decir, que tú para zafarte, para escaparte, hola, haces no sé qué, y para, como para escurrir el bulto, dices no tengo tiempo. Pero tu cerebro no se da cuenta que es para zafarse. Tu cerebro se lo cree. Y dice, uy, no tengo tiempo, o sea que no tengo vida. Y entonces
te empiezas como a encoger, a hacerte chiquitito, a tener una sensación de angustia, de agobio, no lo vemos. Tú fíjate qué diferencia levantarte por la mañana y decir, tengo todo el tiempo del mundo. A que la energía con la que uno afronta el día es diferente. En realidad no tienes todo el tiempo del mundo, pero tienes todo el tiempo, por lo menos para el día de hoy, administrar bien tus prioridades. Para coger la agenda, luego vamos a ver, ahora estamos con ideas generales y luego vemos cómo bajar esto a tierra, ¿vale? Pero para coger tu agenda y decir, ¿qué es importante para mí hoy? Vas, te lo agendas y todos están amigos. Y si haces esto cada día de tu vida, al final de tu vida habrás tenido una sensación de una vida cumplida y de una vida con propósito. Mientras que si la mayoría de los días los pasas permitiendo que otros elijan tus prioridades, lo que va a pasar es que va a llegar un momento de tu vida en el que vas a decir, se me está yendo la vida por delante y no me estoy enterando. Que esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas en torno aproximadamente a los 40 años. Si eres afortunado, te pasa antes. Si eres muy afortunado, te pasa con 20 y pico. Y si eres muy desafortunado, pues te pasa con muchísimos más. Pero en algún momento de tu vida te vas a sentar, o por lo menos vas a tener esa emoción de decir, estoy verdaderamente utilizando el recurso que la vida tan generosa y amorosamente me ha dado, que es un recurso que se llama tiempo, que insisto, es un recurso que sirve para cumplir con tu propósito en esta vida. ¿Lo vemos?